Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las actividades virtuales del Ateneo Español de México. Estamos muy contentas de estar con ustedes. El día de hoy es el homenaje a las mujeres republicanas. Nos va a dar una charla Carmen Tagüeña, presidenta emérita del Ateneo. Y bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a la mesa directiva del Ateneo por esta invitación, a Ernesto Casanova en especial y a Fina. Y bueno, a todas las personas que laboran en el Ateneo y que hacen posible las labores cotidianas como Julio, Rebeca, Juventina y Lilian. Mi nombre es Teresa Espinaza y voy a conversar con Carmen Tagüeña el día de hoy. También agradecer a todos los socios que con sus donativos permiten que esta importante institución continúe sus labores de promoción, de divulgación y de preservación de todo el patrimonio pictórico, archivístico del exilio y de la República. Para esto, quisiera compartirles ahorita un código QR en caso de que estén interesados y pudieran hacer un donativo al Ateneo Español de México. Denme un segundito, se los ponemos aquí, está en pantalla. Okay. Y les voy a compartir algunos de los beneficios de ser asociado al Ateneo. Se pueden utilizar todos los servicios de las instalaciones, incluyendo la biblioteca, y asistir a todos los actos públicos del Ateneo. Por ahora, por la pandemia, estamos haciendo este tipo de actividades virtuales que pueden consultar en la página y en nuestras redes sociales. Además, al hacerse socio, obtienen un libro de obsequio y descuentos especiales en las publicaciones del Ateneo. Se puede asistir a las asambleas con derecho de voto. Se difunden las actividades. Y bueno, se obtienen descuentos especiales en Iberia, en Resnova, descuentos especiales en la renta de vehículos en España a través de Resnova, descuentos en la atención dental en Dentimex y bueno, la inscripción al programa Gente de Teatro, donde obtendrán descuentos en las actividades del INVAL. Además de la adquisición gratuita de tarjeta de puntos Gandhi. Entonces, además de esto, pueden realizar un donativo de la cantidad que quieran. El Ateneo es una donataria autorizada, pueden recibir un recibo deducible de impuestos y apoyar esta institución tan importante. Carmen, ¿cómo estás? Carmen Tagüeña es, cuando discutimos sobre cómo iba a ser su semblanza, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, nuestra presidenta emérita ha sido profesora de muchas generaciones, es nuestra física, ¿cómo más la podemos definir que escuchándola? Entonces, Carmen, no sé si quieras comenzar con este homenaje. Claro que sí. Bueno, como has mencionado que he sido maestra tantos años, me faltan los alumnos. Vaya, me encantaría poder verlos. O sea, este procedimiento del Zoom para mí es un poco misterioso porque no veo a mi interlocutor. Afortunadamente te estoy viendo a ti, Teresita, y eso ya me tranquiliza. Por favor, me pones cara de que si voy bien, si voy mal, si mejor me retacho. Yo lo que quisiera comenzar es por darle gracias a la mesa directiva y especialmente a su presidente, Ernesto Casanova, el haberme invitado a hacer esta charla de un tema que además a mí me apasiona. Y antes de que se me olvide, le voy a dar las gracias porque me está viendo y lo voy a felicitar porque acaba de cumplir año a Fernando Rodríguez Miaja. Me prometió verme y me acordé que él en agosto cumple años. Y no nos hemos podido ver porque en realidad eso ha sido el problema de esta pandemia. Como ustedes saben, el 2020 para mí no ha sido un buen año. Después del fallecimiento de mi hija en Colombia, yo llegué a México y ya realmente no pude ver a nadie. Vi un poco a la familia la primera semana. La segunda semana nos íbamos a preparar para reunir amigos, para podernos dar un abrazo solidario y ya nunca se pudo hacer. Finalmente, solos Javier y su familia, plantamos una primavera ahí en nuestra casa familiar, en Santiago Tepetlapa, cerca de Tepoztlán. Y bueno, algún día inauguraremos el jardín de Maite, pero eso será cuando se acabe esta época tan pesada. Mi mamá
escribió Antes que sea tarde solamente como una versión femenina de un episodio de una gran aventura vivida por los españoles que perdieron la guerra y que fueron lanzados al exilio exterior. El libro es la historia del exilio de mamá, que comenzó en Leningrado cuando, ante una foca herida por el rompehielos, hizo conciencia de que habían perdido la guerra. Y termina con la muerte de Franco ya en México. Siempre decía que todas las mujeres tenían mucho que contar, sobre todo las del exilio interior, porque las penas habían sido repartidas de manera pues, equitativa. Todo el mundo tenía penas que contar. Ella, en el libro, en algún momento, dice, estoy en Santiago Tepetlapa. Por eso a mí este asunto de estar en Santiago Tepetlapa me trajo muchísimos recuerdos. Dice, en la casa familiar, que se ven las, está cerca de Cuautla, se ven las estribaciones de Posteco, todo está verde, reina la paz, oigo las voces de mis nietos. Y fíjense que es un poco lo que también me pasaba ahora a mí, porque yo oía las voces de los hijos de Javier. Pero no he escrito todavía nada. No sé si algún día lo escribiré. Lo que sí me hizo recordar que allí en Santiago Tepetlapa, durante muchos, muchos años, pasé los fines de semana con dos mujeres republicanas, además de mi madre, con mis tías Encarnita y Angelita Tagüeña. Bueno, Encarnita, ustedes todos la han conocido, era una mujer excepcional que, contaba ella, había estado dos veces en las cárceles de Franco por méritos propios, decía, refiriéndose al hecho de que no era por ser hermana de Tagüeña, sino ella misma había hecho algo que el régimen podía de alguna manera perseguir. Ellas eran divertidísimas, o sea, yo me divertía con ellas muchísimo. Yo pasaba a buscarlas y nos íbamos en coche. Mi mamá ya traía una gran hielera llena de comida. Angelita en esa hielera añadía cosas muy ricas para hacer algunos platos gourmet y mi tía tenía preparado el dinero para las casetas de la carretera. Ahí jugaban cartas todo el tiempo, yo a veces jugaba con ellas, siempre me ganaban. Pero lo que sí aprendí de ellas es que, además, a pesar de todas las vicisitudes vividas, se puede ser alegre, se puede ser divertido, se puede disfrutar de la vida. Bueno, eran muy graciosas. Mi mamá de repente me dijo, así muy pensativa, que cuando fuera mayor iba a aprender a hacer crochet, lo cual me hizo mucha gracia porque mi mamá ya tenía 80 años, ¿no? Y mi tía y ella se fueron a probar, iban a tirar unas cuantas canastas recordando su digamos, antecedente deportivo. Y bueno, regresaron diciendo que la pelota pesaba mucho más, que el aro estaba mucho más alto. En fin, como que no fue exitosa esa experiencia. Pero a mí sí me quedó de recuerdo de que la vida hay que enfrentarla con valor y con optimismo. Y que la vejez tiene mucho que ofrecer. Ellas me dieron mucho, mucho cariño. Y yo creo que todos los viejos, porque yo entonces no, pero ahora ya soy vieja, tenemos mucho que ofrecer a la gente joven porque tenemos mucha cosa que podemos contar y podemos aportar de forma de sentirnos útiles. Eso creo que es toda nuestra pretensión, es ser útiles, sentirnos parte de la vida que nos está rodeando. Bueno, el tema es mujeres republicanas. Bueno, ya hablé de tres, pero es obvio que yo no puedo ni hablar de todas, ni puedo tocar todos los temas. Lo que sí es un hecho es que las mujeres del exilio jugaron un papel fundamental, proporcionando con su trabajo el sustento de sus familias. Y no solo eso. Los sociólogos han señalado la importancia que tiene el núcleo familiar en los exilios de carácter ideológico, mucho mayor que en los exilios
económicos, porque la realidad es que uno ya nunca regresa a su patria, porque aunque regrese, regresa ya a otro país. Y yo pienso que voy a elegir, digamos, algún tema y algunas mujeres. El primer tema que se me ocurrió es el de las mujeres que habían estudiado en España. El grupo de las amigas de mi mamá, las chicas de Barranca, acaba Tere de poner la foto. ¿Tú, Tere, habías oído algo de las chicas de Barranca o no? Pues de ti y en las actividades del Ateneo. Eran muy graciosas, la verdad. Se reunían todos los miércoles, ¿sí? Ahí están los numeritos, ¿no? Por ejemplo, el número uno es mi suegra Ana Eugenia Villesí, que estudió medicina y la terminó en España. De hecho, fue la primera locutora de Radio Valladolid. Y me quedó siempre la idea de que se despidió de su novio en la estación, se le olvidaron las gafas, él se quedó con sus gafas y ella dijo, no importa, en una semana nos vamos a ver. Y no, se volvieron a ver 40 años después. En la Ciudad de México fundó junto con su marido y otros exiliados el Colegio Ciudad de México. El número dos es Pilar Tapia, que pertenecía a una familia de editores muy conocidos. Y bueno, y de hecho fue de las que más sobrevivieron al grupo. Luego está Carmen Aguayo, de Cirici Ventalló, que estudió Filosofía y Letras y fue la directora de la preparatoria del Ciudad de México. Encarnita Tagüeña, la número cuatro, es maestra, estudió para maestra y fue la directora de la primaria también de la Ciudad de México. Luego sigue María Godás, de Daltahuit, que estudió abogacía y fue gerente del colegio. El marido había sido aquí un abogado famosísimo, pero de repente falleció y cuando él falleció, ella se hizo cargo de todos los asuntos de la familia y fue gerente del colegio. Lupe Alcaraz es la hija del fundador de la academia, era la hija del fundador de la Academia Hispano-Mexicana, que fue uno de los colegios fundados también por el exilio. Estuvo vinculado al mundo de la moda y de los modistas más famosos en su tiempo. Angelita Tagüeña es mi otra tía. Bueno, ella se quedó en España manteniendo a su hijo y a la familia en la época más dura de la posguerra. Finalmente llega a México y fue la jefe de producción de un taller textil y más adelante prefecta de la primaria del Colegio Ciudad de México. Luego está Mercedes Pereña. Mercedes Pereña estudió para maestra. Ella y su marido estuvieron trabajando en la Dominicana en un colegio en el que estudiaban los hijos del dictador Trujillo. Esto le costó la vida a él años después, porque aunque él ya no se dedicaba a la enseñanza, él era como representante de algún laboratorio farmacéutico y daba una gira por algunos países. Cuando pasó por la Dominicana, después de que en Cuba ya estaba instalado Fidel Castro, él desapareció y nunca más volvieron a saber de él. Seguramente Trujillo, preocupado de que, no sé qué, porque son esas historias trágicas del exilio. Mi mamá estudió, bueno, tuvo un exilio diferente, porque todas esas señoras llegaron a México y aquí vivieron y se hicieron amigas o se reencontraron, porque a lo mejor muchas ya eran amigas en España. Y bueno, y además de reunirse a hablar de todo, terminaban jugando las cartas, un juego que nunca identifiqué, que ellos la llamaban Perejilda, no sé qué era, y grandes botes con 20 centavos tenían, porque se manejaba mucho dinero en ese juego. Mamá tuvo un exilio diferente en Rusia, Yugoslavia, Checoslovaquia, que finalmente aquí había hecho la guerra junto a papá. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, pero para historia, pero Franco decía le había torcido el camino. En su estancia en Rusia tuvo que tejer para mantener a la familia, tejía
de unos hermosos vestidos para las bailarinas del Bolshoi. Y durante toda su estancia en esos países eslavos, enseñó a mucha gente español. De hecho, hay un video muy bonito de mamá que dice: yo lo único que conservé fue la lengua materna. Todo lo demás yo la había perdido. Bueno, estas chicas de Barranca, yo las... me gustaba mucho estar con ellas un rato, escucharlas, hablaban de política, de la actual, de la antigua, de todo. Eran verdaderamente impresionantes, ¿sí? O sea, su actividad era impresionante. Bueno, eso es un tema que quería yo tratar, porque realmente sí es la primera generación de mujeres que estudian. De hecho, la República en muy pocos años había hecho grandes cambios, ¿no? Las mujeres tenían el voto. De hecho, se han cumplido ya 84 años del voto de las mujeres. Tenían el voto, se podían divorciar. En la guerra incluso aprobaron el aborto. Las niñas tenían, se contempló la enseñanza para las niñas. Las mujeres eran maestras, incluso rurales. En fin, fue un cambio abrupto. Y muchas de esas señoras llegan a México y pues tratan de rehacer su vida, lo cual les cuesta mucho trabajo, porque lo que se hacía entonces es que se daba apoyo para máquinas de coser, nada más. Entonces, eso sí, para eso había dinero, pero para otro tipo de apoyo, para reinsertarse en la vida profesional, no lo había, ¿sí? Bueno, terminé con las chicas de Barranca y ahora me gustaría pasar a otro tema. El otro tema es que yo realmente durante muchos años estuve muy apartada del Ateneo, como que hice otra vida. Yo llegué a México con el ánimo de dejar de ser emigrada, de ser mexicana, de estudiar, de incorporarme a este país. Y así lo hice. Pero cuando mi mamá y mi tía empezaron a ser como muy viejitas, decidí acercarme al Ateneo. Y ahí descubrí un mundo increíble, unas mujeres increíbles. Porque realmente el exilio republicano fue uno de los grandes exilios políticos del siglo XX y llama la atención la transversalidad social y política de este destierro y su duración en el tiempo, porque esto duró muchos, muchos años. Muchos de los exiliados jamás volvieron a su país. Y lo que sí mantuvieron es una coherencia envidiable, manteniendo siempre el compromiso con la República derrotada por el golpe militar de Franco. En el Ateneo descubrí unas mujeres fantásticas. Me gustaría, en primer lugar, ahí está en la foto, aquí a la izquierda, digamos, mencionar a Leonor Sarmiento, que durante 17 años, de 1988 a 2005, fue presidenta de la mesa directiva del Ateneo. Había nacido en Asturias, hija de un diputado de las Cortes Constituyentes, y llegaron a México al terminar la Segunda Guerra Mundial. El Ateneo se salvó gracias a su tenacidad, porque no había dinero. Y el Ateneo siempre ha tenido poco dinero, o muy poco dinero. Además, cada vez hay menos asociados porque han ido muriéndose. Pero lo que ella decía es que estuvo tanto tiempo en el cargo porque nadie estaba interesado en ser presidente, porque era mucho trabajo y no había sueldo. Y por eso estuvo en el cargo y duró, y duró, y duró. La siguiente que me gustaría hablar de ella es Amapola Andrés. Miren qué guapa está ahí. Amapola Andrés murió este año. A mí me hubiera gustado seguirla viendo siempre, pero esas cosas no se pueden. Ella también fue mucho tiempo, perteneció a la mesa directiva desde el 2002 al 2011, fue vicepresidenta. Y antes había sido vocal de ciencias, creo, y después incluso junto con Carmen Rayo fue
como representaban a Ateneo como en relaciones públicas, en eventos especiales, porque la verdad es que tenían como, ¿cómo les diré? Pues eran lo mejor que tenía el Ateneo. Si nosotros queríamos presumir de algo, pues qué mejor que ella. Ella había estudiado medicina aquí en México y siempre ejerció su profesión como con gran autoridad, daba consejos y tal. Siempre fue médico, ¿sí? Toda su vida. La primera felicitación que recibía a mi tía siempre era de ella. Y a mí, siempre que hablaba con ella por teléfono, me preguntaba por mi hija y su enfermedad. Representaba, ya les digo, al Ateneo en muchos eventos porque estaba ligada a gente importante que habían estado alrededor del Ateneo, como Eulalio Ferrer. ¿Sí? Bueno, ahora la siguiente, gordita linda. Sí, aquí tengo gordita. Bueno, esas son dos hermanas increíbles. Carmen Ruiz Funes y Manuela Ruiz Funes. También Carmen acaba de fallecer durmiendo tranquilamente, después yo creo de una vida buena, ¿sí? Las dos acudían al Ateneo siempre que se les convocaba para algo y era muy chistoso porque la voz cantante siempre la llevaba Carmen. Manola le bastaba que hablara a su hermana, pero por alguna razón yo recuerdo una anécdota como chistosa, que ellas también empezaron, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial estaban en París, y entonces había la anécdota que su mamá de repente le dice al marido, oye, es terrible, están bombardeando Varsovia y las niñas están en la calle. La cosa es que las niñas estaban en París. Carmen Rayo también fue de las imprescindibles del Ateneo, entusiasta, siempre guapa, siempre arreglada. De hecho, no le gustaba hablar de su edad, porque ella sabía que representaba menos edad y eso pretendía, pues le gustaba mucho, no le gustaba. Y yo dije, aunque ustedes no lo crean, tiene tal edad. No le hacía ninguna gracia, ¿sí? No. En el 75, bueno, ella en todos los, ya saben que en Veracruz hay un monolito y ahí todos cada 5 años se ha ido poniendo una placa del recuerdo de la llegada del Sinaya el 13 de junio de 1939. En este caso, en el 75 aniversario, Carmen, aquí está la foto de la placa que vamos a poner, y Carmen dio el discurso. En el discurso dijo, entre otras cosas, esos hombres y mujeres que llegaron, ese río español de sangre roja, con afinidad de sangre y lenguaje común, con acierto se mezclaron con savia mexicana y sus frutos dieron. Hoy, los que aquí estamos y los descendientes de este exilio, ya mexicanos, manifestamos nuestra profunda gratitud a este noble pueblo, añadiendo una nueva leyenda a este sencillo pero emotivo monumento. Gracias México, gracias Veracruz. Es más, ella invitó a su nieta para que la acompañara, supongo que la nieta debe tener ese recuerdo como muy fijo. Otra de las que dieron un discurso es Isabel Rosique. Isabel Rosique, yo no sé porque hace mucho que yo tampoco voy al Ateneo, pero mientras yo iba al Ateneo, ella no faltaba a nada. Es más, cuando se cumplió el 80 aniversario de la llegada del Sinaya, yo estuve dudando, voy, no voy, mejor no, ya estoy vieja, tengo que subirme al camión, no sé cuál. Hasta que me enteré que Isabel iba, dije, no, bueno, si va Isabel, pues yo también voy. Y nos fuimos al 80 aniversario. Pero en el 75, ella también dio un discurso y les voy a leer un trocito. Dice, nuestros primeros pasos en México, el país donde las ilusiones monárquicas acabaron en el Cerro de las Campanas, fueron aquí, en este lugar donde hoy dejamos como testimonio de este doloroso exilio una placa que da cuenta del hecho
para recuerdo de todos, para el futuro, para recordar la bonomía y la generosidad del pueblo mexicano y de su presidente Lázaro Cárdenas. Y la certeza de que con todo y la trágica derrota que sufrimos por las armas del fascismo internacional, la razón nos asistía y hoy España, en donde vinimos, levanta la voz para confirmarlo. ¡Viva la República Española! ¡Viva México! Otro proyecto de Carmen Rayo que el Ateneo publicó y que Carmen Rayo hizo todo lo posible para que lo reimprimiéramos. Fíjate que aquí te faltó eso, Teresita, pero no importa. Antes de pasar esa foto, yo quiero mencionar este tema. Hay un libro que publicó el Ateneo y que luego reimprimió, que se llama Nuevas Raíces. Son testimonios de 11 mujeres. Ahí, en esos testimonios, está el de Carmen Rayo, de Leonor Sarmiento, digamos, de la mamá de Gerardo Ferrando, que se llamaba Celia, creo. Celia Bravo. Yo no la conocí, pero es Blanca Bravo. Pero era la mamá de Gerardo. Y Begoña Alonso, una tía mía, en fin, 11 mujeres. Lo interesante de este libro, de Nuevas Raíces, es que detallan todas las peripecias hasta llegar a México y luego toda la vida en México hasta que se van acomodando a nuestro país. De modo que hay un momento que al regresar a España, que tardan mucho en hacerlo, España ya no es lo que ellas recordaban, ya no es su país. Y ellas todas acaban diciendo, cuando están en España, se acuerdan de México. Cuando están en México, se acuerdan de España. Por eso el libro se llama Nuevas Raíces, porque realmente acaban echando raíces en México. Ahora sí, la foto, Teresa. Miren, ya había fallecido Carmen Rayo, pero era como muy reciente su fallecimiento. Y entonces fue el aniversario de los 40 años de que se iniciaron las relaciones entre México y España. Y El País quiso hacer una entrevista, el periódico El País, y invité a estas señoras, en orden que se ven, de izquierda está Trinidad Martínez Tarragó, Loti de la Granja, Tere Martín y Paloma Altolaguirre. Digamos, todas hicieron la explicación de lo que hicieron, porque las entrevistaron a todas. Por ejemplo, Trinidad Martínez Tarragó había sido alguien muy importante en la vida académica porque es la fundadora del CIDE, ¿sí? Y es más, Teresita le hizo una entrevista muy bonita. Teresa, a ver, cuéntanos qué te contó. Pues, Trinidad es un... Era una mujer interesantísima. Yo creo que toda esta generación fueron mujeres de avanzada, de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los que hoy gozamos, desde efectivamente el derecho al voto, derechos reproductivos. Y Trinidad en específico era una matemática excelente que fundó el CIDE y que ella veía en el CIDE su regalo a México, su agradecimiento, o sea, tremenda institución, ¿no? Y no solo el CIDE, la idea de los centros de investigación. Y Trinidad, desde que estaba en el Luis Vives, ya me contó una anécdota estupenda, que resulta que el director de ese momento les hace en el Luis Vives a las señoritas un cuarto especial para que no estuvieran en el patio con los hombres. Y entonces Trinidad aprovecha ese cuarto especial para señoritas para hablarles de derechos reproductivos, en contra del matrimonio, toda una serie de cosas, lo cual le ganó la expulsión de Luis Vives. Estuvo un par de días sin ir a la escuela, creo que ni siquiera los papás les avisó, y unos profesores del Vives se enteraron y fueron y negociaron que era inaudito que la corrieran. Entonces, esto estamos hablando que era un adolescente de 14 años en aquella época, ¿no? Entonces, había una concepción de la colectividad también muy importante en esa generación. Y desde la educación reproducir los valores de la República, si bien no podían vivir en la Segunda República en España, pues sí podían vivir con esos valores, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, esa era la primera de la foto. Luego creo, ¿cuál sigue, Linda? Ella, Estere Martín. Estere Martín es pintora, ¿sí? Ella también ha estado en la mesa directiva del Ateneo. Es una persona muy alegre, le encanta cantar. Ella siente que cuando canta se siente cerca de España. Ha seguido siendo republicana toda su vida. Pero hay una cosa muy chistosa, bueno, llegó en el Sinaya, porque no todo el mundo llegó en el Sinaya, pero también Martínez Tarago llegó en el Sinaya y Tere también. Tere lo que dice que me llamó la atención es que es creyente. Y a mí me parece lindo que lo diga, porque además ella rezaba por mi hija. Cuando yo hablaba con ella, dice, yo voy a rezar, tal cual, ella es creyente. Y dice que uno de sus mayores honores fue cuando la pequeña hija de Cuauhtémoc Cárdenas tomó clases de pintura en su taller, que se sintió, bueno, se sintió súper honrada. Luego creo que sigue Loti, ¿no? Sí, Carmen, Loti de la Granja. Carmen, una cosita nada más. Creo ah, que... no, es Paloma, es lo mismo, Paloma. Paloma Alto Laguir, ¿qué? No sé si puedes checar, creo que está tu celular con sonido y se escucha. Si lo puedes poner en silencio. Mi celular. Recoméntame, por favor. No tenemos. ¿No? Ok, no. Está bien. Perdón, continuamos con Paloma. Bueno, es lo mismo. Continuamos con Paloma. Paloma es hija de dos poetas, ¿sí? Su mamá es su padre era... Alto Laguirre, desde luego, pero Manuel Alto Laguirre y su mamá Concha Méndez. Y creció rodeada de grandes artistas e intelectuales. Tal fue así, que fue ella quien afirma que encontró muerto al poeta Luis Cernuda, que vivía en su casa, en la Ciudad de México, donde el sevillano residió sus últimos 10 años de vida. Su padre, aunque estuvieran en la guerra, porque a eso se dedicó de verdad en la guerra, dijo que la cultura no se podía abandonar. Su mamá, que escribía poesía, escribió este verso que repito porque para ella resultó importante. Y el verso dice, para que yo me sienta desterrada, desterrada de mí debo sentirme, pero me miro adentro, estoy intacta. Eso es lo que escribió Concha Méndez. Luego está de Loti de la Granja. Bueno, Loti de la Granja fue esposa durante muchos, muchos años del presidente del Centro Republicano Español, que se llamaba Jesús Bernárdez. Y lo que ella contó que más le impresionó fue la salida de España. Ella era muy pequeña y salieron en esos últimos barcos o el último barco que salió de Alicante y ella recuerda a la gente que ya no se podía subir al barco tirándose al mar, suicidándose porque les parecía terrible quedarse en España en lo que les esperaba ahora con la posguerra. Luego se fue a Casablanca y finalmente llegaron a México. Estas tres señoras junto con Carmen Rayo son súper amigas, me refiero, Trinidad Martínez Aragón no es de ese grupo, además ya falleció, en cambio Loti, Paloma y Tere son súper amigas, yo creo que se ven todas las semanas, comen juntas, de repente se pelean, por ejemplo, yo quise juntarlas hace poco porque el Ateneo tenía un proyecto de una cosa que se llamaba, ¿cómo le llaman? La caja, ay, se me fue el nombre, que guardas así como... La cápsula de tiempo, ¿no? La cápsula de tiempo, ¿no? Entonces yo quería juntarlas para hacerles una entrevista a ellas y guardarla en la cápsula del tiempo. Pues resulta que se habían peleado y no pude juntarlas. Así que, pero ellas se ven toda la semana. Y luego me habló Paloma y me dijo, qué barbaridad, si yo hubiera sabido, pero lo que pasa es que yo no supe, etcétera. Ya saben, así es la cosa. Bueno, ¿qué nos falta, Teresita? Creo que nos falta Lucinda, ¿no? Sí, así es. Bueno, Lucinda.
Miren, Lucinda, la quise mencionar aquí, aunque hubiéramos podido poner muchas más fotos y cosas sobre ella, porque iba con mucho agrado al Ateneo. A mí me parecía que una persona con sus méritos, porque tenía muchos méritos, digamos, como pintora, había estado vinculada a la vida intelectual en México, vaya, en su casa comían, no sé, Carlos Fuentes, Paz, García Márquez, Salvador Elizondo. Sin embargo, ella venía al Ateneo ahora, tranquila, humilde, y sin embargo es una muy grande artista. Y yo les quiero decir que busquen un video que también ha patrocinado en parte el Ateneo sobre ella, que es hermosísimo, que ahí ella cuenta toda su vida y lo que dice, que es muy importante, es que fuera de sus afectos familiares, sus mejores momentos han sido cuando ha podido pintar. Y que para hacer un retrato, no me acuerdo qué dijo, que la mejor hora es de 5 a 6 porque es la buena luz, y poner una música fantástica para que tu expresión sea maravillosa. O sea, es una mujer encantadora. Y ya, por último, quisiera hablar de un proyecto que participó el Ateneo, de un cineasta español que se llama Javi Larrauri. Bueno, Javi Larrauri, aquí no sé por qué aparece esta foto de las chicas de Barranca, porque en realidad no ellas no están en ese video, pero él hizo un video que se llama La luz de aquella tierra, en donde participan muchas mujeres que voy a mencionar porque las van a ver ahora hablando, que son, digamos, Maribel Arias, Coro Arismendi, Julia Balbe, Mari Carmen Bilbao, Chonchiña Concheiro, Cecilia Elío, Mercedes Gili, Águeda Mata, Carmen Romero, Isabel Rosique, Leonor Sarmiento y Carmita Tagüeño. Estas mujeres nos van a platicar sobre todo su salida de España, su comienzo de la guerra. Eso es el tráiler. La película entera es una maravilla. Pero además el enfoque de Javier Larrauri es muy bonito, porque él justamente dice que cuando él se empezó a interesar en la guerra civil, como que todos los testimonios eran en masculino y no se hablaba de mujeres. Entonces él se dedicó a buscar a mujeres republicanas en España. Porque además dice que esas mujeres mayores, que dice que ahora se sobrevalúa la juventud, pero que las mujeres mayores tienen muchísimo que aportar, y que él quería hacerles ese homenaje a las mujeres republicanas que nunca tuvieron el mismo apoyo en ningún sentido que los hombres. Entonces yo lo que quiero, para terminar esta charla y ustedes puedan participar, que pasemos este tráiler, Teresita. Claro que sí, lo pasamos. A ver. Un segundo. ¿Qué pasó? Está un poco lento. Y de repente mi madre pegó un grito y dijo, esto es la guerra. Y ese grito no lo he olvidado. Esa es pues, también la gente deportiva. Mujeres. Se oyen las voces, pero no tienes el video. Está trabando un poco. Creo que se está trabando un poco, Carmen. No sé si... Segundo, nos va a ayudar Julio ahora a compartir. Yo lo tenía el otro día. Sí. Nos va a ayudar Julio a compartir su pantalla para... A ver. Que no se trabe. Tienen un segundito más. Sí, algo como muy interesante que hablábamos de esta generación es cómo son un ejemplo de resiliencia, ¿no, Carmen? Mira, ya va a comenzar. Guerra. Las de la guerra
que era una... El otro día la estaba cantando. Ay, ojalá se oiga porque está muy bonito. Comienza en unos segundos, ¿no? A ver. Cuando yo solita y ahora ya se me ha olvidado. Es que tengo la memoria mal. Si los curas y frailes supieran la paliza que les vamos a dar. ¿Qué? Ya no me acuerdo bien cómo era, pero era una de las que correrían, no sé, al monte o no sé dónde. Libertad, libertad, libertad. De eso sí me acuerdo, de la palabra libertad, libertad, libertad. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. A mi madre coser una cosa muy rara en la máquina y no sabía yo qué era, y luego ya no la volví a ver. Y luego el 14 de abril, papá le dijo, saca la bandera que ya la vamos a poner, y era una bandera lo que mi madre había cosido. Yo la traje, sí. Te digo, tengo otra que es un banderín, se llama, ¿no? Cuando son así en pico. Se proclamó la República y todo el mundo tan contento. Y mi mamá, que enseguida tomó un taxi y vino a recogerme, porque todo el mundo se echó a la calle. Entonces el taxista ya traía su banderita y me recogió. Íbamos a paso de cangrejo, porque todo el mundo nos paraba y aplaudía. Cuando empezó la Segunda República, yo ya tenía, creo que ya tenía novio. Ya era novia del que fue mi marido. Empezamos a ser novios a los 17 años. Estas son las excursiones del Instituto Escuela. Esto es, por aquí está Adela Barnés. Cantábamos siempre en España, en el Instituto Escuela, canciones típicas, canciones españolas. Y por eso, como todos lo hacíamos, era tan frecuente ver a grupos de guerrilleros, de soldados que iban a la guerra o venían o tal, y iban cantando. ¡Qué lindos ojos tienes, Carabí! Porque todas esas canciones, la guerra las había hecho populares. Y allí estaban mis padres con varios vecinos escuchando la radio, y de repente mi madre pegó un grito y dijo, esto es la guerra. Y ese grito no lo he olvidado nunca. Nuestra guerra. Utilizábamos siempre ese pronombre posesivo para designar la guerra civil. Nuestra guerra. Sin duda, para diferenciarla de todas las demás guerras de la historia. ¿Cómo compararla, en efecto, con las demás guerras de la historia? Resultaba impensable. Cuando la sublevación de Franco, recuerdo, estábamos en Madrid, vivíamos en la calle Niños de Balboa, y que es enfrente del Retiro, en el barrio de Salamanca, y desde allí oíamos el ataque al cuartel de la montaña, se oía desde allí los tiroteos y no sé cuánto. No sabíamos qué pasaba, el radio no sonaba, no daba. Y entonces papá fue conmigo a... Bueno, pues el documental de Javi Larrauri está disponible en línea para quien lo quiera ver en YouTube y escuchar estos testimonios de manera directa. Carmen, si te parece bien, cerramos y pasamos a las preguntas. Yo les quería dar las gracias a ese público invisible
Espero haberles dicho algo que les haya entretenido un poco. Y creo que ha sido muy poco lo que he dicho de esas mujeres tan valientes y tan valiosas. Y bueno, pues estoy dispuesta a contestar preguntas. Si quieren, las pueden hacer y nos las comunica el equipo del Ateneo. Dejemos un segundito. Ok, envían saludos Rosy Domínguez, Nidia Chávez y Lucía Guzmán. Carmen, envían saludos y a todos nuestros. Bueno. O sea, los reconozco los nombres. Lucía y yo nos escribimos todos los días varias veces. Francisco Biliesid. Carmen, leí el libro de tu mamá como el de tu papá. Admirables ambos. Encarnita excepcional, como dijiste, todos maravillosos. Me gusta lo que dices del gran exilio político del siglo XX y de su amplia transversalidad. Es justo el hijo de Begoña Alonso, que mencioné antes, que escribió en el libro, ¿no? Y es también familia política, ¿no? Los Biliesid era el apellido de mi suegra, era Biliesid, Ana Eugenia Biliesid. Que por cierto, hoy es su cumpleaños, de Queenie. Ah, sí. Y una cosa que me olvidé cuando hablé de Mercedes, Gilly, es que fui directora de las Vizcaínas mucho tiempo. O sea, también una mujer muy famosa. Sí, todas fueron muy destacadas en sus disciplinas y en sus oficios y profesiones. Exacto. Muchas fueron las primeras en ocupar esos cargos, ¿no? Que también eso es... Y había muchos maestros. En el Vive yo tuve muchas maestras mujeres. Bueno, Ana Iborra, Angelita Botella, Estrella Cortich, muchísimas mujeres. Ontañón, doña Juana Ontañón, y en el Madrid seguro que hubo muchísimas otras mujeres maestras. Sí, sí. Te mandan saludos tanto Ernesto como Fina Tomé. Muchas gracias a los dos. Gracias, Fina, que me estuvo ayudando a preparar esto. Gracias por esto. Comentario, pregunta. ¿Tú cómo sientes, por qué es importante hoy, siglo XXI, 80 años desde la llegada del Sinaya, recordar a estas mujeres? O sea, tú a las nuevas generaciones, a la tercera generación del exilio, ¿qué les recomiendas para que se acerquen a estas mujeres de esta generación? Pues miren, voy a decir algo muy, quizá muy obvio. O sea, yo creo que el ejemplo es que uno tiene que superar las dificultades en la vida. De hecho, nosotros ahora nos enfrentamos a una gran dificultad por lo de la pandemia y tendremos que encontrar caminos y nos tendremos que adaptar. No es un exilio, pero sí es algo que nos va a cambiar la vida. Y creo que no me acuerdo quién me dijo el otro día que si vivimos ya el exilio, ¿cómo no vamos a vivir esto? No lo sé, porque esto me parece un reto también muy grande. Claro. Mira, nos comenta Fina que Trinidad Martínez Tarragón tiene 4 honoris causas de distintas universidades. Sí, es muy famosa. Sí. Ella cuando se viene a México a trabajar aquí, venía de Escocia, ella tenía ahí, o de Gales, creo que en el país de Gales tenía mucho prestigio en una universidad. O sea, ella regresa a México, pues quizá por esa promesa que le hizo el papá. No sé si fuiste a su casa, pero tenía todos los muebles de Gales, era impresionante. Se los habían traído en un barco todos, entonces, maravilloso. No, era una mujer encantadora, ¿sí? Y también muy... muy agradecida. Es que miren, nunca supe cómo decirlo bien, pero es cierto que con la edad uno aprecia que te tomen en cuenta, porque lo que sientes es que un poco te estás apartando de la vida, que no tienes importancia. Entonces, esa manera de acercarlas a Trinidad y a las otras señoras y eso, era una manera de demostrar que nos parecían importantes, ¿sí? Claro.
Por eso ellas venían fascinadas al Ateneo. De hecho, Ernesto y yo habíamos hablado al principio de año de que íbamos a hacer una reunión con esa señora, y bueno, el COVID nos torció el camino, pero pues algún día la haremos. Sí. Otro usuario comenta, las mujeres fueron clave para la integración del exilio español porque ayudaron a sostener a las familias cuando llegaron. Que es un poco refuerza lo que hablabas de cómo se volvieron el sustento a través de lo que sabían hacer, si era cocinar, tejer, las labores que les permitieran, ¿no? Sostener las familias. Y es más, les daban apoyo para esas labores llamadas femeninas, era mucho más fácil ese apoyo que otros apoyos, y hacía falta, porque las mujeres, pues porque las familias tienen que comer. Mi mamá en Rusia, bueno. María Esther Uribe comenta, maestra Carmen, ahora entiendo más el libro de su mamá. Entonces, al parecer, diste un poco de contexto. Y también nos dicen que hay que nombrar, que no nos podemos olvidar de Dorita Pascual, la maestra que acompañó a los niños de Morelia. Sí, es cierto, la hubiera podido mencionar tranquilamente porque fue también muy cercana a nosotros, de hecho muy cercana a Isabel Rosique y muy cercana a nosotros, es cierto. Pero bueno, cuando preparé esta charla un poco se me borró, pero también se me borró porque no, o sea, elegido el tema del Ateneo, no tuvo que ver con el Ateneo Dorita, sí tuvo que ver con muchas otras cosas, de hecho ella llega con los niños de Morelia en el barco, llega como profesora española, que luego no la dejan estar con ellos, y durante 50 años da clases en primer año, en una escuela de Tepito, ¿sí? Dorita era increíble, ¿sí? Francamente, moderna también, porque, es más, hay una anécdota que yo te conté el otro día, o alguien se lo conté, que ella, fíjate, sale en la portada del País con alguien del PRD, no me preguntes quién. Y sabes que la borran del padrón, en la siguiente votación no estaba en el padrón. La pobre Dorita no pudo votar la última vez que hubiera podido votar. Así fue, no de Dorita. Nuestro querido Fernando Rodríguez Miaja nos manda un mensaje. Querida Carmen, interesantísimo y sumamente emocionante para los exiliados. Un abrazo muy fuerte. Mariano López de Haro, felicidades Carmen, un fuerte abrazo. Gema Duarte, a vos, un saludo desde España y gracias por mantener esa memoria, es muy importante para todos. Yo también creo que esta labor que hace el Ateneo de estar refrescando y traer las historias vivas, las personas y los testimonios es importante. Lo dije, pero lo vuelvo a recalcar, el Ateneo se perduró gracias a las mujeres, porque los hombres ahora afortunadamente tenemos un presidente que ha sido capaz de integrar su trabajo en el Ateneo con su trabajo profesional, pero eso para los hombres es mucho más difícil. Entonces durante años las que mantuvieron vivo el Ateneo fueron mujeres, esa es la verdad. Sí, también María Luisa Capella nos dice, estas mujeres forman parte de nuestra vida, por eso algunas tenemos a la República Española adelante, no detrás, y seguimos yendo a Veracruz a recibirlas, porque hay mucho que defender. Y sí, es verdad, es lo que hablamos, como los derechos nunca se pueden dar por sentados, entonces esta lucha es constante, ¿no? Así es. Y me parece... Saludos a María Luisa, qué bueno que me escuchaste. Rodolfo Reyes manda un saludo. Y Victoria Broca dice, felicidades, recuerdo a Carmen Rayo en casa de Crispín Trapote, amiga de mi padre. Yo niña, conozco a Tere Martín también. Claro. Y bueno, eso fueron todos los mensajes. Pues, Carmen, ¿quieres cerrar? ¿Quieres decir algo más? Yo quisiera darte las gracias, bueno, de nuevo, las gracias al Ateneo, a Ernesto y a ti, porque Teresita, que yo siempre le he llamado indebidamente, porque es una mujer hecha y derecha y muy capaz,
me ayudó muchísimo en mi trabajo del Ateneo. Entonces yo a ti te agradezco eso y que me hayas ayudado el día de hoy. Le agradezco en realidad a todos el cariño que me han demostrado esta vez. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por compartirnos esta conferencia interesantísima. Estoy segura de que quienes nos estén viendo, si quieren adquirir algún libro del Ateneo, si quieren buscar Nuevas Raíces, que es este de testimonios del que habló Carmen, pueden acercarse. El testimonio de mamá tiene el... También hay una edición de Antes de que sea tarde. Entonces se pueden acercar al Ateneo, hay muchas publicaciones, pueden asociarse, pueden hacer donativos y pueden también conocer y seguir este tipo de actividades que se están realizando periódicamente en redes sociales. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Julio, que es la... Gracias, Julio. Gracias. Chao.